Arrivato a Roma da un anno, Gonzalo Villar sta già lasciando il segno. Ha soltanto 21 anni e è passato dalla Serie B spagnola alla massima serie italiana. Adesso è diventato uno dei perni più forti del centrocampo della Roma. Oggi conosciamolo meglio. Corriendo, se ha cogido el piso. Aguanta un poco, que te echen aquí, aguanta. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Estás contento de haber venido? Sí. Bienvenido a Roma. ¿Es para ti un sueño estar aquí? Sí, muy bonito. Benvenuti a un'altra puntata di Serie Achilles. Prima di tutto, se non vi siete iscritti, lo dovete fare subito. La sua eleganza e intelligenza calcistica hanno conquistato il pubblico dando al gioco della Roma più verticalità, ritmo e palleggio. Ed è vero che inizialmente è arrivato come una scommessa, però poi piano piano è diventato sempre più un elemento fondamentale per l'allenatore Paolo Fonseca. Colpiscono le statistiche. Nell'ultima partita contro il Crotone, per il murciano, 67 passaggi positivi su 69. Un altro aspetto fondamentale è la sintonia di gioco che ha Gonzalo Villar con gli altri tre spagnoli, che sono Pedro, Carles Pérez e Borja Mayoral. Adesso andiamo a vedere l'intervista che abbiamo fatto a marzo dell'anno scorso durante il primo lockdown e così potrete conoscere un po' di più a Gonzalo Villar. Hola! Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, tenemos aquí a Gonzalo Villar, jugador de la Roma, que antes jugaba en el Elche. Bueno, ¿cómo estás llevando estos días tan raros? Bueno, pues lo estoy llevando un poco como todos, metiéndole mucho a la Play, a las series y entrenando en la terraza y, bueno, poca cosa más. Cada día casi lo mismo. ¿Tienes entrenamientos todos los días o cómo haces? Sí, igual el domingo hay veces que se descansa, pero sí, casi todos los días con el plan que nos ha mandado la Roma, o sea que, bien, lo estamos llevando bastante bien. Bueno, ¿qué haces ahora estos días? Todos nosotros nos estamos aburriendo un montón en casa, yo la primera. ¿Qué haces para no aburrirte? Para no aburrirme, yo también tengo ratos que me aburro, pero ¿sabes qué pasa? Que lo bueno de esto es que como todo el mundo está igual, todo el mundo está 24 horas disponible, entonces... Es como que siempre tienes gente con quien hacer FaceTime, con quien jugar a Play, con quien estar hablando por WhatsApp. Eso es lo bueno. Si, por ejemplo, estuviéramos solo aquí en Italia, pues sería más difícil. ¿A quién llamas, sobre todo? ¿Cuál es la persona a la que más llamas? Yo creo que a mi hermano y a mis mejores amigos. ¿Ellos qué te dicen? O sea, ¿cómo...? Porque tú, igual que yo, estamos aquí solos, aquí en Roma, y los dos tenemos a nuestra familia en España... mi madre, por ejemplo, me llamaba todos los días, por favor, vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a España. ¿Tus padres no te decían, vuélvete a España? Sí, al principio me decían, vuélvete a España, pero claro, cuando ya les expliqué que es que no podía, que me tenía que quedar aquí porque no sabemos cuándo va a reanudar la liga y cuándo vamos a volver a entrenar, lo entienden, lo entendieron porque no quedaba otra. Además, pero bueno, sí que claramente todo el rato cuando le digo, voy a hacer la compra, ponte guantes, ponte mascarilla, desinféctate... Ahora límpiate, ahora por favor, tal, tal. O sea, entiendo que se pone nervioso porque, claro, estando tan lejos, no te pueden controlar, en plan, ¿sabes? Aquí te dicen que el Elche te echa de menos. Joder, yo también les echo de menos. Si es que yo... ¿Echas de menos estar en Elche tú? Sí. O sea, en como club es mi familia. O sea, ya te digo que a mí me encantaría cuando igual esté acabando mi carrera o bueno, nunca se sabe, volver a jugar ahí porque... Es igual el sitio en el que más feliz he sido. ¿Ah, sí? Sí. Sobre todo este último año, estos últimos 6 meses. Bueno, es que yo de pequeño ya jugué ahí. Pero estos últimos 6 meses ha sido... Bueno, es que como si hubiera sido un sueño. No podía salir mejor las cosas. Me han llevado hasta aquí, o sea que imagínate si salieron bien. O sea, tú pasaste del Valencia, luego fuiste al Elche y ahora a la Roma. Sí. ¿Te ha cambiado la vida en un año y medio, en menos de un año y medio? Diría menos, o sea, realmente me ha cambiado la vida en 6 meses, porque el primer año en el Elche casi no jugué por una lesión y bueno, porque no sé, no me gané el puesto y eso,
Y pasé de junio, en junio, julio, empezar la pretemporada, sin experiencia casi en segunda, a en 6 meses estar jugando en UEFA. Entonces, sí que ha cambiado rápido, pero bueno, es por lo que yo soñaba de pequeño, así que no puedo ser más feliz. ¿Te gusta Roma? Joder, claro que me gusta, la pregunta se responde sola. Tú que la conoces mejor que yo, es una pasada. O sea, todos los amigos que han venido están flipando. Por eso duele más ahora estar tanto tiempo encerrado en casa cuando lo de fuera es tan Ya. bonito. ¿Cuál es tu sitio preferido en Roma, de los que has podido ver hasta ahora? Mi sitio preferido de los que he podido ver. Bueno, yo soy bastante sencillo, pero por ejemplo, me encanta una pizzería que hay, que he puesto alguna historia en Instagram, que cenas viendo el Panteón, o sea, que está ahí pegado y es como En la plaza. en la plaza, claro, ahí. Y estás cenando lo que quieras ahí viendo el Panteón, es como precioso. Aparte de los sitios ya como el Coliseo, que bueno, que es otro nivel. ¿Tu monumento preferido? ¿De aquí de Roma? Sí. Voy a decir el Coliseo. Aunque ¿El también. Coliseo? Sí, bueno, el Coliseo, sí. El mío es la Fontana. La Fontana también. A mí también me gusta. Lo que pasa es que siempre hay demasiada gente. Ya. Es como que no puedes casi ni hacerte la foto porque siempre hay demasiada gente. Bueno. Pero sí, es una pasada. Bueno, hablas un poco de italiano porque aquí nos están escribiendo también followers italianos, de sobre todo romanistas. ¿Qué has aprendido de italiano en estas pocas semanas, meses que llevas aquí? Joder, es que si hablo en italiano seguro que mis amigos se van a estar meando de la risa, pero porque ya me acuerdo que después de del primer partido de como titular en Cagliari, en la entrevista hablé un poco de italiano y la metí como historia en mi Instagram para que la gente viera y se riera. Y no Sí. sabes, o sea, me respondió toda España, todos mis amigos, 500 personas lo reenviaron, o sea, se estaban meando. Y encima Ah. mencioné a Joaquín y Joaquín, el del Betis, me respondió, le puse como Sí, siguiendo tus pero pasos. hiciste un Joaquín con la Fiorentina, ¿no? Claro, Pero claro. Y tú. le dije siguiendo tus pasos, cerrado Joaquín, y me contestó y todo, o sea que, jo, pero ¿Qué te dijo? nada, sí, me puse emoticono de la risa, que se estaba meando de risa un montón y Bueno, si conseguiste que se riese Joaquín, ya es gran cosa. ya el objetivo ya estaba conseguido. ¿Qué es lo que más te gusta de estar en Italia? Por ejemplo, como periodista puedo ver diferencias de la Liga a la Serie A, pero seguramente no como tú, que lo vives en primera persona y estás dentro del vestuario y ves todas las diferencias mucho mejor que yo. ¿Qué es lo que más te impacta, la diferencia más grande? ¿Sabes qué pasa? Que bueno, mi caso es un poco especial porque tampoco creo que haya mucha gente que haya pasado de. Yo no he debutado en Primera División Española todavía. Para mí, pasar de un club como el Elche, que joder, es fenomenal, pero claro, si lo comparas con la Roma, es como un salto súper grande a nivel de, bueno, de instalaciones, de profesionalismo, de la vida que hacemos ahí dentro. Entonces, no te puedo comparar, como por así decirlo, como si hubiera jugado en la Liga. Pero bueno, al final. Bueno, pero tú has jugado en la sub-21, ¿no? Sí, o Que no es sea, sí. Pero te digo poco tan. No, 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 está fenomenal. Pero a nivel de. Bueno, de. No te puedo comparar, como te digo, de la Liga a la Serie A, pero bueno. Por suerte, como digo yo, el fútbol es universal, entonces pues te entiendes con todos y ahí no hay problema. ¿Cocinas bien? No, 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 no puedo decir que cocino bien. Estoy empezando a aprender. O sea. Ahora a la fuerza tienes que aprender a cocinar. Claro, ¿Cuál es tu como estoy solo. plato estrella? Uf, mi plato estrella. No sé, no te sé decir. Es que hago cosas muy sencillas. Yo qué sé, salmón al horno con patatas. Cosas muy sencillas. No sé hacer nada así que sea muy currado. Bueno, pero una pasta o algo, A ¿te ver. sale A bien? ver, sí. Me estoy haciendo mucho últimamente la pasta cacio pepe, que me encanta. Y bueno, es súper sencilla, entonces. Bien. Explica un poco a los españoles cómo se hace esa pasta. No tiene mucho, que si no sé si la hago bien, pero creo que no tiene mucho, creo que es. Porque diciéndolo así suena genial, pero en realidad, ¿cómo se hace? Nada, hacer la pasta y con pimienta y queso parmesano, ¿no? ¿Me dejo algo? Ya está, No, ¿no? no, Ya está. está bien. Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que más echas de menos de España? De España, bueno, mi familia, mis amigos, yo llevo ahora 2 meses sin ver a mi familia, que bueno, probablemente para la gente no sea lo normal, pero yo nunca había pasado dos meses así sin ver a mi familia, a mis amigos, entonces diría a ellos.
La familia. Sí, la familia. Dice, ¿en el vestuario es mejor el del Elche o el de la Roma? Pues mira, el del Elche era una pasada. De hecho, bueno, mi carta de despedida ya lo puse, era increíble. Pero es que he llegado a la Roma y también me parece flipante. O sea, y aparte, tiene quizá un poco de mérito porque son todo estrellas, o la mayoría son estrellas. No sé, no te puedo decir nombres, pero... y se portan fenomenal, son gente humilde, el vestuario está unido. O sea que, la verdad que en ese sentido, inmejorable. ¿Cuál es el jugador que más te impactó ver en primera persona? Igual no es de la Roma, aunque has jugado contra él o lo has visto en el túnel de vestuarios. Te tendría que decir Ronaldinho, porque cuando estaba en el Valencia jugué contra Ronaldinho, entonces ese es el que más me ha impactado, obviamente, que Ronaldinho es como una leyenda. Entonces, y, bueno, que ahora ya sabes dónde está, sí, ¿no? Está en la cárcel ahora. Y diría Ronaldinho. Y de aquí de la Roma, bueno, es que no te puedo decir un nombre. O sea... Ya. Bueno, dicen, ¿quién es tu ídolo? ¿En quién te fijabas tú cuando eras más pequeño? Pues mi jugador favorito siempre ha sido Iniesta, el que más me ha gustado siempre. Sí, sí, también de los míos, siempre, sí. Es el que más me gustaba. Bueno, vale, ahora dinos una frase en italiano, venga. ¿En italiano? Venga, voy a pensar... bueno, me voy a equivocar seguramente, pero bueno, ya la suelto, que a mí... No, pero tú con calma, hombre, estamos de cuarentena. Vale, despacio. Sto ancora imparando italiano. Sono molto contento di essere qui con te parlando. Aspetto poder, ¿cómo se dice poder? Poter. Ya se me complica. Ritornare a allenamento. Allenarmi. Pronto. Presto. Presto. Bueno, ya he dicho algo, ya he dicho algo. Muy bien, muy bien. Pronto es que estás preparado, así que presto pues será pronto. Nada, me di un golpe. Ed è tutto. Spero vi sia piaciuto il video. Ci vediamo molto presto e ricordatevi di iscrivervi. Ciao!